sanitarias del siglo XXI. Recording in progress. Durante estos tres días que hemos iniciado el lunes, justamente nuestra primera jornada científica en el marco de nuestro octavo aniversario, se han venido llevando a cabo diversas conferencias con ponentes nacionales y extranjeros. Y hoy es el último día, el cierre y a la clausura de nuestra primera jornada científica, rol de los hospitales frente a las prioridades sanitarias del siglo XXI en el marco de nuestro octavo aniversario. Queremos saludar la presencia del director del hospital, el doctor Isoe Ramírez Jiménez, y también al doctor Juárez, que nos está acompañando, que es el jefe de calidad. Y vamos a iniciar entonces nuestra primera conferencia del día. Agradecemos también a quienes nos están siguiendo a través de YouTube, recordarle que todas las conferencias que se han venido llevando a cabo y que se van a llevar a cabo también hoy serán registradas en nuestra red social YouTube del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, y ahí la pueden volver a ver posteriormente. Agradecer al público también que nos está acompañando. Vamos a iniciar entonces nuestra conferencia Inteligencia Artificial en Salud, y para ello quiero invitar a quien será el moderador en esta conferencia, que es el ingeniero Walter Rivera Valerio, jefe de la Unidad de Tecnología de la Información del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, quien presentará a su vez también al ponente que nos está acompañando desde Brasil. Buenos días, estimadas autoridades, a los que nos acompañan el día de hoy. Es un honor para mí presentarles a un profesional destacado en el mundo de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Con una trayectoria muy importante, nuestro opositor ha liderado proyectos innovadores que han revolucionado la forma en que diagnosticamos, tratamos y prevenimos enfermedades. Con una combinación única de habilidades en informática, medicina y ciencia de datos, ha logrado integrar tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático y procesamiento de datos médicos para mejorar la precisión y eficiencia en el ámbito de la salud. Ha sido reconocido a nivel internacional por su trabajo y ha colaborado con instituciones líderes, empresas tecnológicas y organizaciones de salud para impulsar el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial que salvan vidas. Les presento al doctor Hugo Morales. Él nos ofrecerá una visión profunda sobre el futuro prometedor de la inteligencia artificial en el sector de la salud. Por favor, denle una cálida bienvenida. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Ay, perdón. ¿Me escuchan? Perdón, solo para saber si están. Sí. Ya, perfecto. Perdona un poquito, no he podido escuchar mucho la introducción, pero muchas gracias por la introducción. Y la idea es charlar un poco sobre inteligencia artificial. Primero quería agradecer, estoy muy honrado de participar en este taller y decir que el Hospital de Emergencia Villa El Salvador es un hospital que he tenido la oportunidad de visitar presencialmente hace un par de años. Y es un hospital que se nota desde su staff, de su equipo, de toda la organización y de la su construcción e infraestructura. Es un hospital innovador, es un hospital que mira al futuro. Entonces, primero, agradecer a la invitación y segundo, parabenizar al Hospital de Emergencia Villa El Salvador, que es un hospital que sabe que la tecnología debe ser utilizada para lo mejor del paciente, y para eso es una herramienta. Es una herramienta que tiene su finalidad, su objetivo de mejorar la calidad y la seguridad del paciente. Yo soy médico, yo soy infectólogo, he hecho mi especialización en el Hospital de Clínicas en la Universidad de São Paulo, y he trabajado hace más de 10 años, trabajo con hospitales, mucho en el programa de uso de antibióticos, protocolos de sepsis, y justamente en esos trabajos he percibido, sí, he visto que hay un hiato, hay un,
una distancia muy grande entre todo lo que sabemos y lo que podemos ofrecer al paciente. Y eso me... Yo voy a compartir mi pantalla, por favor, de un ratito. ¿La están viendo mi pantalla? Ya. Vamos a ver para el modo presentación. ¿Y ahora? Sí, están viendo, ¿no? Ya. Entonces, como he dicho, he estado trabajando mucho tiempo, he trabajado en hospitales y cuando uno trabaja dentro del hospital sabe que el corredor del hospital, por ejemplo, este es un... Esa es una imagen hecha por inteligencia artificial, entonces pueden ver que los nombres están un poco raros, pero es un corredor del hospital, es un sector del hospital, no hay nada. Y percibimos que cuando estamos ahí, hay cosas que pasan que no vemos. Y exactamente eso que me ha hecho mirar a otros modos, otras formas de mirar al paciente. Yo como infectólogo empecé a trabajar en un par de hospitales. Y una vez me acuerdo muy bien que estaba un paciente, han pedido para que lo vea al paciente porque estaba con fiebre. Y cuando llegué al cuarto, el paciente estaba comatoso, estaba obnubilado, estaba con mucha fiebre, pero no contestaba, estaba con su presión muy baja. Entonces hemos tenido que estabilizar el paciente y después encaminarlo a la terapia intensiva. Pero lo que más me ha impresionado es que sabemos que el paciente en deterioro clínico, más o menos 8, 9, 10 horas antes de pasar el evento, hay signos que nos muestran que el paciente está en la curva de deterioro clínico. Y los signos vitales de este paciente estaban todos digitalizados. Y se veía cuando... Al regresar a la historia clínica digitalizada del paciente, se veía que el paciente estaba cada vez peor, pero nadie había notado eso, nadie había visto que el paciente estaba en deterioro clínico. Entonces, eso me ha hecho levantar así ¿cómo podemos mejorar la calidad? ¿Cómo podemos mejorar eso con uso de la tecnología? Porque el gran problema es que los datos, a pesar de estar digitalizados, estaban lejos de la persona que iba a hacer la intervención. Estamos lejos del enfermero, del médico, y además de lejos estaban separados. Una parte de los signos vitales estaban en este archivo, otro archivo estaba los exámenes laboratoriales, otro estaba la historia clínica efectivamente del paciente. Entonces todo estaba separado. Todo digitalizado pero separado y los datos separados no se han juntado para transformar en informaciones. Entonces eso me ha hecho a pensar, a trabajar con tecnología para intentar cambiar este escenario y de eso yo soy uno de los fundadores de una empresa de inteligencia artificial llamada Munai, que es un término quechua y que en el original está con Y y nosotros lo hemos cambiado para la I por inteligencia artificial, inteligencia aumentada. Y vamos a empezar quizá con caso clínico, ¿no? Médicos, a nosotros nos gustan mucho los casos. Y vamos a imaginar una persona, el gestor, cómo hoy día el gestor del hospital, el director del hospital, sabe cómo está, por ejemplo, la emergencia, cómo está... Por ejemplo, el consumo de antibióticos del hospital. ¿Cómo están esos datos y cómo que llega estas informaciones al gestor? Entonces, imagínate un gestor de un hospital, un administrativo de un hospital, que quiere saber, que entiende que la emergencia está con muchos pacientes, pero ¿cuáles son los problemas? Él no sabe. ¿Cómo la inteligencia artificial podría ayudarlo a solucionar este problema?
y cómo la inteligencia artificial podría ayudar, por ejemplo, a esta médica que está viendo 10, 12, 13 pacientes, o un enfermero que ve 20 pacientes, a mirar al paciente que tiene más necesidad y que tiene que ver por primero. Entonces, esos son los casos de día a día que tenemos que preguntarnos y entender si la inteligencia artificial como herramienta puede ayudarnos o no. Entonces, para llegar a eso, vamos a charlar un poquito anticipado, entender un poco más qué es la inteligencia artificial. Entonces, se habla mucho de la inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, inteligencia artificial es un término que no es nuevo. En la parte de la ciencia tiene más o menos 70, 80 años, pero se utiliza a mucho tiempo. Y inteligencia artificial nada más que es una inteligencia de una persona o de un ser, de una entidad que no es natural, es artificial. Entonces, es una entidad, alguna cosa que ha sido creada, que es dotada, que tiene inteligencia. Ahora, ¿qué es inteligencia? Es una discusión filosófica un poquito más difícil, pero hay un concepto que dice que es la capacidad de hacer las mejores decisiones frente a los datos que tenemos. Entonces, más o menos eso sería una inteligencia artificial. Y eso es muy antiguo en la historia, como había dicho. En la derecha ves a Talos de Creta, que es un ser mitológico griego, que dicen que es un ser de cobre, que se levantaba dos veces al día, un ser inanimado que de repente se levanta dos veces, una estatua que se levanta dos veces para vigiar a la isla, para afugentar a los extranjeros, ¿no? Entonces, ese es el ser. Y es muy interesante que la mitología griega ya trae la discusión, la filosofía de este ser queriendo ser parte o queriendo ser humano, ¿no? Y un poquito más contemporáneo está el libro de Mary Shelley, llamado Frankenstein, ¿no? Que todos conocemos la figura de Frankenstein, que es un ser creado y que tiene inteligencia, ¿no? Esos son seres que van ganando inteligencia y humanizando, ¿no? Otro ejemplo es El Hombre Bicentenario, que es un libro muy bueno, un cuento chiquito bueno y una película con Robin Williams muy buena. Y la inteligencia artificial, en términos científicos, empieza a venir en la década de 40, 50, muy por la Guerra Fría y intentar descubrir códigos, ¿no? Y Alan Turing ha creado un concepto que se quedó como el test de Turing y que se llamaba el juego de la imitación, que era justamente cuando una persona hablaba con un ser, una máquina, una computadora o una persona, y no podía distinguir si era una persona que respondía, que contestaba, o si era la computadora. Entonces, era el test de Turing. Si una computadora se hace pasar por un ser humano, sería una máquina, una computadora inteligente. Eso en 50. Y hay una película muy buena también llamada Imitation Game, el juego de la imitación, que va a decir un poquito de esa historia. Muy interesante la película también. Pero lo que pasó aquí, el término inteligencia artificial de verdad empezado con John McCartney en un taller de verano en Dartmouth University, aquí en 56, y ha empezado a haber inversiones muy grandes, mucho por la Guerra Fría, para intentar saber los códigos de guerra e interpretar los códigos rusos y soviéticos de aquella época, ¿no? Lo que ha pasado es que han visto que no han podido entregar lo que han prometido. En la década de 70 empieza el primer invierno de la inteligencia artificial y nuevamente comienza a crecer de nuevo en la década de 80, mucho con los japoneses haciendo
sistemas ultra específicos y tampoco los sistemas no son escalables, tienen problemas de ser máquinas todavía muy pesadas, muy grandes, muy caras y llevan segundo invierno. Pero lo que cambia es en 93 cuando Kasparov pierde de Deep Blue, de la inteligencia artificial, y a partir de ahí estamos en un pico que solo crece. Y aún más con la Large Language Models en noviembre de 2022 con OpenAI, eso es pico, persiste y estamos quizá lejos todavía de atingir este pico. La inteligencia artificial en salud ya había, en la década de 70, por ejemplo, enseñábamos a las máquinas a decir qué es un paciente con tuberculosis, hacer una predicción que aquel paciente que tiene tos, que tiene una alteración en el lobo superior del pulmón, en la radiografía, y tiene fiebre, por ejemplo, la predicción de tuberculosis se daba. Pero miren cómo era muy hecho por reglas. Entonces decíamos, si tienes esto, 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 igual a esto. Entonces la inteligencia artificial todavía era muy simple. Y la inteligencia no es simple, la inteligencia es compleja. Por ejemplo, como vemos un niño, ¿cómo sabe qué es un perro? No enseñamos, yo tengo un hijo de 4 años, una de 9 años, no enseñamos a nuestros hijos diciendo el perro tiene cuatro patitas, hace au au y le gustan las pelotitas. Eso no es así que enseñamos a los niños. Los niños ven a muchos perros, diferentes, distintos perros, y el concepto del patrón, del patrón de imagen del perro se va interiorizando. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, aquel es un perro, aquel es un perro, aquel es un perro. Entonces, decimos a los niños qué es un perro y él va haciendo sus conexiones, entendiendo qué es un perro. La otra vez que va a ver un perro, ya sabe qué es un perro. La otra vez un gato, una vaca, así entiende qué es, aprende, y eso es inteligencia. Entonces hay un grande área llamada inteligencia artificial, que es un término más conceptual, algo más teórico. Ahora hay también lo que llamamos de machine learning y deep learning, que son los que realmente han hecho empezar ese tercer pico de inteligencia artificial. Y machine learning es cuando el aprendizado autónomo, aprendizado de máquina, es cuando el algoritmo o la máquina tiene la capacidad de aprender con lo que está viendo, a ser enseñada. Eso a través de estadística. Entonces, no decimos a la máquina que el perro tiene cuatro patas, hace au au o le gusta la pelota. La verdad es que damos varios, por ejemplo, figuras, imágenes o padrones de perros y decimos, eso es un perro. Eso es un modo de machine learning. Y la máquina va a aprender, va a hacer sus conexiones para saber que es una predicción, que aquel es un perro. ¿Y por qué ha cambiado eso? ¿Y por qué ahora tenemos ese tercer pico que está creciendo cada vez más? Por dos factores principales. Primero, el Big Data. Antes no teníamos tantos datos. Necesitamos, para hacer predicciones, necesitamos datos. Y segundo, los transistores, que es, pensemos en el cerebro, es la capacidad de conducción de energía. Entonces, dentro de la informática tenemos mucho más datos y tenemos una capacidad de transmitir la energía, la información mucho más eficiente.
mucho más rápida y con costos menores. Por eso que tenemos todos aquí un teléfono que es mucho más potente que las computadoras de la década de 70. Y es mucho, y puede caber en nuestra mano. Entonces, esos dos factores son esenciales para llegar a esos nuevos algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning y deep learning. Es como nuestra cabeza, si se fuera mucho más grande la cabeza, con mucho más datos, mucho más sinapsis, y también la capacidad de conducción de la información dentro de la neurona fuese mucho más rápida. Y los tipos de machine learning, aquí hay una cantidad muy grande de tipos y clasificaciones de machine learning, pero yo creo que es muy importante saber por lo menos dos, los que son que llamamos supervisionados y los no supervisionados. Supervisionados son aquellos que decimos a la máquina que el label, que aquello es un perro. Entonces decimos esto, tenemos un dataset, una cantidad de datos gigantesca, y podemos, esto es un perro, esto es un gato, esto es un pájaro, esto es un perro, 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 perro. Entonces la máquina sabe cuál es el outcome, cuál es el label, y va a intentar entender cuáles son las variables. Y hay los no supervisionados, que no estoy diciendo el label, pero la máquina va a saber cuáles son los patterns, los patrones entre el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Hay una publicación muy interesante que dice que podemos predecir la muerte en pacientes cardiopatas sin saber nada sobre ellos, sin saber el diagnóstico, solo con inteligencia artificial no supervisionada. Entonces es un cohorte que han hecho, que han acompañado a los pacientes y han clasificado a los pacientes en fenotipos de acuerdo con la clasificación del machine learning. Y esos fenotipos tienen distintos outcomes y muerte. Y eso sin ser supervisionado. Pero podemos también decir, por ejemplo, que se ha muerto e intentar entender cuáles son las relaciones de las variables. Poniendo eso en una fórmula matemática, eso es lo que utilizamos casi todos los días en estadística. Tenemos en nuestro lado izquierdo la variable dependiente, que es la que podemos, por ejemplo, decir aquí el outcome muerte, y las otras variables en la derecha, por ejemplo, signos vitales, saturación, oxígeno, presión, temperatura, todo eso en la derecha. Y en nuestra estadística convencional, tradicional, lo que hacemos es intentar saber cuál es la relación de estos del lado derecho. Entonces, ¿cuál es el impacto de la presión en la muerte? Eso es lo que hacemos la inferencia con la estadística tradicional. Con la machine learning lo que queremos hacer es hacer la predicción. Entonces, la predicción es el lado izquierdo. Entonces, entendiendo estas características de presión, frecuencia cardíaca, saturación, ¿cuál es la probabilidad de este paciente morir en 12, 24, 36 horas? Entonces, lo que podemos hacer con la inteligencia artificial es entender la cantidad de datos que es imposible un ser humano evaluar, pero la máquina puede evaluar mucho más rápido. Y decir al profesional de salud, al médico, al enfermero, que este paciente tiene algo raro, que este paciente tiene algo raro. Y el paciente, el médico, puede mirar a este paciente primero y evaluar si hay algo que se puede hacer, si hay algún diagnóstico relacionado a eso. Un poquito más de inteligencia artificial en salud. Los primeros artículos, los papers,
que han sido creados con base en imágenes. Imágenes se utilizan que se llama deep learning. Entonces, de acuerdo, había inteligencia artificial, machine learning, y dentro deep learning, que es un tipo muy específico de machine learning que tiene redes neuronales con varias camadas. Una muy importante es CNN, Convolutional Neural Network, que hace el diagnóstico de imágenes. Entonces, hoy día tenemos artículos demostrando retinografía, mamografía, radiografía, patología también, que son o evaluación de piel, que son iguales, por lo menos iguales, a la clasificación de especialistas. Entonces, hoy día tenemos, sí, inteligencia artificial que tiene una capacidad de identificar alteraciones en imágenes, patología, piel, lesiones dermatológicas tan eficientes como cuanto a médicos especializados. Eso es muy interesante si ponemos que no hay especialistas en todas partes del mundo. Aquí en Brasil también es el problema, en el campo es más difícil de conseguir médicos, entonces eso damos la calidad, la capacidad de médicos que no tienen la especialidad de tener superpoderes en esa área. Aquí es un de los trabajos, que es un trabajo de llama de Google, que ha sido uno de los primeros mirando a la retinografía diabética, y aquí cómo hacen los identificaciones en sus redes neuronales para ver si tiene el diagnóstico de retinopatía o no. Eso con imágenes, pero también con datos de la historia clínica digitalizada. Por ejemplo, nosotros miramos a pacientes con deterioro clínico. Esto es una entidad muy importante. Uno a cada 10 pacientes que están dentro del hospital van a evaluar con un deterioro clínico, y la gran mayoría de las veces no identificamos esos pacientes a tiempo, justamente como el caso que estaba contando al principio de la charla. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros integramos, conectamos a la historia clínica digitalizada, organizamos todos los datos de signos vitales y utilizamos Machine Learning para hacer una predicción de los pacientes que tienen un riesgo más grande de muerte en 12, 24, 36 horas. Nuestro trabajo ha sido evaluado con 6 distintos hospitales en Brasil, con más de 120 mil medical encounters, que son pacientes, y 7,5 millones de puntos de datos. Entonces, una cantidad de datos gigantesca para hacer esa evaluación, para hacer a predicción de muerte. Y mira, cuando comparamos el Machine Learning, aquí estamos utilizando LightGPM, que es supervisionado. Yo digo a la máquina, esos son pacientes que se han muerto, evaluar por favor la relación entre las variables y haga una predicción. Y aquí, si comparamos con MUSE, que es el Modified Early Warning Score, NEWS, National Early Warning Score, que son los scores utilizados para identificación anticipada de paciente en deterioro clínico, tenemos sí una curiosidad más grande en todos los 6 hospitales que hemos testado. Y además de eso, tenemos una auditoría algorítmica hecha por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, junto con nuestros hospitales y algoritmos. Entonces, mirando a la eficacia del algoritmo y la seguridad y privacidad de los datos, que hoy día es tan importante. Y eso es justamente que estamos también con la ayuda del banco y de la ayuda del Ministerio de Salud y con todo nuestro. Esta alianza que hemos hecho con Hospital de Emergencias Villa El Salvador, que estaba diciendo, que es un hospital innovador y que mira al futuro, ya tenemos
la integración y estamos en el proceso de implementar esa tecnología inteligencia artificial en Lima y en el Hospital de Emergencia de Salvador. Aquí, por ejemplo, podemos ver a los pacientes, a la lista de los pacientes que tienen una alerta, tienen una información, algo que para guiar la información al médico. Y esta es una otra pantalla, son dos pantallas. Aquí tenemos todos los pacientes con las informaciones más importantes. ¿Cuál es la cama, servicio, frecuencia cardíaca, presión, temperatura, saturación, cómo está la respiración, dolor, glicemia del paciente, de todos los pacientes, aquellos que tienen alerta y de los que no tienen alerta? Entonces, eso es algo que se está, que no solamente que estamos mirando en Estados Unidos, Europa, pero sí también aquí en Brasil y también en Perú, en Latinoamérica. Y algo que quería también compartir con ustedes es que nosotros hemos sido seleccionados entre más de 1.400 proyectos para el Bill Melinda Gates Foundation. Entonces, tenemos un proyecto utilizando Large Language Models. Large Language Models es un tipo de inteligencia artificial que decimos de inteligencia artificial generativa, que tiene la capacidad de predecir la próxima palabra, el próximo imagen, de generar los próximos, la predicción de los próximos pasos, digamos así, ¿no? Y cuando estamos mirando a texto, eso es dentro del Large Language Model, y ChatGPT es el más famoso de todos. Entonces, estamos junto con OpenAI, Microsoft, y haciendo junto con también Hospital Albert Einstein, transformando todos los guías de antibiótico del hospital en una charla con el paciente, con el médico, para ayudar al médico a elegir el mejor antibiótico en el momento que necesita. Además de eso, estamos integrando esos agentes de Large Language Models a la historia clínica digitalizada. Entonces, el gestor, por ejemplo, que estaba diciendo, puede preguntar al asistente, al copiloto, y, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de ocupación de mi emergencia? Y él te va a dar las informaciones. Entonces, quería compartir esto con ustedes y yo creo que está aquí. Ay, perdón. Después. Y eso son entonces las dos fases. Vamos a transformar, estamos transformando los guías, que son guías difíciles del médico seguir, son complicados, complejos, en una charla con el paciente, con el médico. Ese es nuestro framework. Entonces, el médico va a preguntar y la pregunta va buscar las informaciones dentro de los guías para ahí sí entregar la información para el médico y la médica. Y lo que estamos haciendo aquí, compartiendo con ustedes, es justamente integrar la historia clínica digitalizada. Una vez que aprietas como un plugin, te va a dar las informaciones más importantes del hospital. Entonces, ¿cuáles son los pacientes con antibiótico en las últimas 24 horas? Por ejemplo, quiero ver el meropenem. Entonces, él te va a dar la lista de los pacientes. Este paciente empezado meropenem, por estas informaciones, por esos motivos. Y quiero ver, por ejemplo, los signos vitales del paciente. Te va a dar las informaciones. Y quiero, vamos a imaginar también que quiero tener datos. Ay, perdón. Quiere tener datos de las información de las del datos de sensibilidad a los antibióticos, cómo está el consumo de antimicrobiano en el hospital. Y aquí podemos mirar, por ejemplo, los signos vitales, pero también el perfil de sensibilidad, ¿no?
cómo está la sensibilidad de la Escherichia coli a resistencia a norfloxacina, ciprofloxacina, eso del hospital, y también con el DDD, con todos los analíticos que tienen de estas informaciones. Entonces, lo que creemos es que la inteligencia artificial puede justamente cambiar el modo como hacemos gestión del hospital, ayudar a las personas siempre en un mirar, siempre mirando a como una herramienta que va a potencializar la capacidad de decisión de un profesional de salud o de gestión. Entonces, eso tanto de los gestores como cuanto médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Eso que quería compartir un poquito con ustedes. Y quedo atento a preguntas, a cualquier comentario. Muchas gracias. Doctor Hugo Morales, muchísimas gracias por su brillante exposición. Soy el director de LEVES. En realidad, la inteligencia artificial está revolucionando todos los avances a nivel de medicina. Yo quisiera saber si tiene algún estudio doble ciego donde vemos la evolución del paciente entre uno evaluado por la inteligencia artificial y otro por los mejores médicos. Nosotros acá tenemos muchos, digamos, sobre todo internistas, que generalmente te ponen 10 diagnósticos para un caso clínico, ¿no? ¿Quién acertó más, la inteligencia artificial o el médico? Esa es una pregunta muy buena. Hay algunos clinical trials mirando esa comparación, pero lo que se ha notado es que juntando los dos es que tenemos los mejores resultados. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente complejo, un paciente que es difícil hacer un diagnóstico, el médico con la ayuda de la inteligencia artificial tiene más probabilidad de acertar al diagnóstico que la máquina solita o que el profesional solito. Entonces, combinar a los dos es algo que es más sano y es lo que nosotros creemos de verdad. Y porque siempre hay que poner el profesional de salud dentro de este loop, dentro de este workflow, de la jornada, de la decisión clínica, siempre tiene que estar un profesional de salud para evaluar también el paciente. Entonces, la respuesta, hay algunos clinical trials y lo que se nota es que no, la respuesta no está en uno u otro. En casos complejos, a pacientes sin diagnóstico, por ejemplo, lo mejor es hacer los dos juntos. Quizá imagen sí puede, eso, para hacer un diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo. Para eso, la máquina es muy buena, tan buena cuanto el profesional de salud. ¿Por qué no, hoy día, por qué no se utiliza la inteligencia artificial para hacer todos los diagnósticos en imagen? Porque hay, claro, el riesgo jurídico y las compañías no van a hacer informes automatizados. Eso va, yo creo que va a tardar 5, 10 años todavía para pasar. Pero en casos complejos de diagnóstico, de pacientes, no que sea de imagen, pero de pacientes, eso lo mejor siempre es juntar el profesional de salud a la tecnología. Sí, doctor Hugo, primero agradecerle por la presentación. El tema aparentemente es nuevo, pero en realidad no es tan nuevo, ¿no es cierto? Es un tema que ya viene discutiéndose en este momento en varios países en el mundo, se viene aplicando en varios países en el mundo.
Y en esta aplicación que se viene dando de la inteligencia artificial en el área de salud, han surgido algunas interrogantes y han surgido algunas preocupaciones, porque una de esas preocupaciones justamente es que los profesionales de salud, en primer lugar pongo una aclaración, estoy plenamente de acuerdo con que la inteligencia artificial se convierte en una herramienta importantísima para el manejo de nuestros pacientes. Eso es lo primero que quiero que quedara claro. Pero entre las preocupaciones que decía que han surgido es cómo evitar que el profesional de salud se aboque o se dedique más a aprender cómo funciona el sistema en sí mismo que preocuparse del paciente en sí mismo. Y esa es una interrogante, creo yo, que es totalmente válida, porque como todos sabemos, esto es algo nuevo, todos quisiéramos aprenderlo, quizás los médicos más jóvenes con más ímpetu de quienes tenemos ya nos acercamos a dejar los hospitales por la edad, pero de todas maneras yo asumo esa preocupación. ¿Cómo hacemos para que nuestros médicos entiendan que la inteligencia artificial es una herramienta que busca ayudarnos, que la podemos utilizar para el buen manejo de los pacientes, pero que no reemplaza y no debe reemplazar a la relación médico-paciente? Porque si no, yo puedo preparar un robot y pongo a ese robot a que atienda a mis pacientes. Entonces, eso... al parecer, leíamos en un artículo, por ejemplo, en Japón, en muchas ubicaciones ya tenemos robots atendiendo personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Mi interrogante sigue siendo esa, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es en la experiencia de ustedes, cuál es la discusión que se da en torno a este? Estoy seguro que no tenemos soluciones todavía a la mano, sino más bien más preocupaciones. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y realmente es un tema muy importante. Yo creo, de verdad, es que la tecnología va a seleccionar a los profesionales que les gusta hablar con los pacientes. Porque lo que podemos hacer, mira, hoy día un médico en Estados Unidos pasa más o menos el 70% de su tiempo frente a una computadora, escribiendo, digitando, buscando informaciones. La inteligencia artificial, principalmente Large Language Models, tiene la capacidad de disminuir eso a 20, 10, casi cero. Entonces, ¿qué el médico va a hacer? El médico, la médica, va a mirar al paciente. Entonces, tenemos que entender que es una herramienta, la inteligencia artificial, y tenemos que crear herramientas y soluciones que aumenten la calidad, la seguridad, pero también que humanicen más la cita con el paciente. Entonces, mira, eso es interesante porque al utilizar más inteligencia artificial, más tecnología, tenemos la capacidad, tenemos la oportunidad de aumentar el tiempo efectivo con el paciente. Entonces, si el médico no tiene que buscar las informaciones en la historia clínica digitalizada, sino tiene que escribir, puede hablar nomás y eso se va a estar registrado. Si no tiene que buscar informaciones, si no tiene que registrar, como había dicho, si no tiene que mirar a todos los exámenes, pero te va a dar el examen nomás que está de importancia más grande. Entonces, ¿qué va a hacer con el tiempo que hacía eso, que tardaba 5, 10, 15 minutos? Tiene que mirar al paciente, tener una relación con el paciente más fuerte, un vínculo, y esos son las personas, los profesionales que van a ser más buscados. Porque aquel médico que no mira la cara del paciente, es mejor ser visto por un robot que... Entonces, tenemos que buscar a los médicos que realmente miren a la cara, tienen el cariño con los pacientes, ¿no? Entonces, es una oportunidad y tenemos que poner profesionales de salud al frente de esta revolución para justamente guiar la tecnología para lo que
añade más calidad, seguridad y humanismo en las citas. Bueno, Hugo, Walter Rivera nuevamente, te agradecemos por esta charla muy importante. Solamente quisiéramos recordar y hacer nuevamente de conocimiento que junto a la empresa de Hugo estamos trabajando en un proyecto, en el primer proyecto artificial en salud en Perú. Ese proyecto, ¿nos podrías comentar muy resumidamente cuál es el objetivo del proyecto, Hugo, por favor? Exacto, claro. Es un proyecto, como había dicho, el Hospital de Emergencia Villa El Salvador es un hospital muy innovador y lo que estamos haciendo es integrando a la historia clínica digitalizada, a la ficha clínica digitalizada del paciente y todos los datos de los pacientes, signos vitales, edad, sexo, todas las informaciones del paciente están yendo a un mismo cerebro y es este cerebro está haciendo machine learning a predicciones de muerte dentro del hospital. Entonces, esta predicción va a decir, este paciente tiene más, una probabilidad más grande de muerte dentro de las 12 horas. Entonces, vamos a priorizar el atendimiento a este paciente, vamos a ver qué está pasando y vamos a evaluar a este paciente. Entonces, es utilizar la inteligencia artificial para seleccionar los pacientes que tienen deterioro clínico o riesgo de deterioro clínico para hacer un diagnóstico más anticipado, hacer una intervención más anticipada y evitar que este paciente sea transferido a la terapia intensiva o mismo que muera en los andares o en los pisos o en la terapia intensiva. Es correcto, entonces. Se resume entonces como el primer proyecto artificial en salud en el Perú que tiene como objetivo predecir si este paciente puede empeorar su salud o puede llegar a morir, ¿no? Le va a predecir. Exacto. Es una palabra muy importante, predecir. No es prevenir, es predecir al médico si el paciente puede empeorar en su salud. Esto lo estamos ya sacando en una primera versión en las siguientes semanas. Estamos ya con el equipo muy pronto a salir este tema. Bueno, sin más, Hugo, te agradecemos por la exposición. El Hospital de Emergencia Villa El Salvador está nuevamente muy agradecido con usted y esperamos pues contar contigo en una segunda sesión o una segunda charla sobre este tema muy interesante que es inteligencia artificial. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.